Preciso es, en estos difíciles momentos que atraviesa la nación, en donde nuevas formas de invasión atentan contra la soberanía nacional a través del crimen organizado, generando violencia e inseguridad, que los mexicanos, todos, por encima de diferencias, de ideologías o de credos, nos unamos como uno solo, con el ejemplo de aquellos niños héroes, a dar una nueva y definitiva batalla por México y por los mexicanos, recobrando la vitalidad de un pueblo sano y pacífico que aspira a mejores estadios de bienestar. Justo es reconocer que en estos momentos decisivos, muchos mexicanos, en su mayoría jóvenes, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, como aquel 13 de septiembre, no han dudado en entregar sus vidas por la patria.